Bienvenidos, bienvenidas. Mil gracias por compartir este pequeñito espacio conmigo. Hoy vamos a hablar de los signos zodiacales para la segunda semana del mes de abril. Os recuerdo que no solamente consultéis vuestro signo solar, sino también vuestro ascendente y vuestro signo lunar. De esta manera ampliáis vuestra información. Y si todavía necesitáis saber más o resolver más dudas, poneros en contacto con nosotros, con Tarot Canal, con cualquiera de nuestros o nuestras tarotistas, y tendréis una información personalizada solo para cada uno de vosotros, donde podéis resolver vuestras dudas, preocupaciones y recordar que es de una manera anónima. Bien, dicho esto, lo primero que haremos es dar unas pequeñitas pinceladas sobre astrología. Ya hemos hablado en otros vídeos sobre la astrología del mes de abril. Simplemente queremos recordar aquí que el día 1, la luna nueva, recordar que ya hablamos de ello en la primera semana de abril y en el vídeo del horóscopo mensual. Hablábamos de que el día 1 había luna nueva en Aries. ¿Qué quiere decir esto? Esta luna nueva en Aries, que traerá para toda la primera quincena de abril, para los primeros 15 días, una energía cargada, nos habla de un comienzo de año astrológico. Este mes será un mes para cambiar. ¿Para cambiar qué? El cómo hacer las cosas. Y no podremos cambiar ese cómo hacer las cosas si no dejamos atrás los miedos y esas creencias que ya no nos sirven. Cuando hablamos de luna nueva, hablamos de esa noche donde la luna está negra, donde no la podemos ver, aunque sí tiene una parte iluminada. ¿Y qué nos habla la luna nueva? La luna nueva nos habla de calma, de que nos conciliemos con nuestro sol, con nuestro espíritu. La luna es el alma, las emociones, así que nuestras emociones, nuestra alma y nuestro espíritu han de conciliarse. Ahora comienza un ciclo emocional que durará 6 meses. Aries es el signo de la guerra, no solo la guerra física, que la estamos viendo a nivel internacional, sino también nuestra propia guerra interna. ¿Qué nos plantea? ¿Qué nos tenemos que plantear? ¿Dónde tenemos que luchar nosotros para alcanzar lo que queremos? Aries nos habla de esa guerra que tenemos cuando queremos conseguir algo y estamos pensando en cómo hacerlo. Es esa guerra que tenemos con nosotros mismos para vencer nuestros temores, para superar nuestros miedos, para poder emprender algo nuevo, para ser independientes. En esta segunda semana de abril, destacamos el día 12, que se produce la conjunción de Júpiter-Neptuno. Es un motivo de celebración, pues esta conjunción nos indica la necesidad de tener nuevos objetivos, que aparecerán nuevas posibilidades, nuevas ilusiones. La importancia de crear algo importante. La unión de estos dos planetas, Júpiter y Neptuno, traerá nuevas iniciativas. Y esas nuevas iniciativas y esos nuevos emprendimientos están relacionados con cada una de nuestras cualidades propias. Es el momento de la creatividad. Es el momento de aprovechar nuestros potenciales individualmente, el de cada uno. Cada uno con lo que mejor sabe hacer. Hay un cambio, un nuevo orden dentro de la sociedad. Va a haber conflictos,
Conflictos en las relaciones sociales, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel amigos, a nivel de papeles. Habrá que resolver cosas importantes a nivel de papeles. Cambiará el dinero, la manera de utilizarlo, el planteamiento de qué es el dinero, el planteamiento de quién soy yo, cómo lo voy a utilizar. Y habrá momentos en que no lo entenderemos. Empieza una nueva era, empieza un nuevo mundo. Se va a producir un cambio radical que afectará al mundo entero. Aumentará la ayuda humanitaria. Habrá una mente más de ayuda, de compartir, de compasión, de perdón. Júpiter nos habla de expansión, expandirnos, ayudar a los demás, expandir nuestros conocimientos, progresar. Aparecerán nuevas leyes, nuevas reglas. Aparecerá un nuevo mundo. Muy bien, esto es lo que tenemos que tener en cuenta esta segunda semana. Y acordaros de que hablábamos en la primera de las iniciativas de lanzar hacia adelante esos proyectos, de ser emprendedores, de tener creatividad, de emprender cosas nuevas. Ahora puede que veamos resultados de esos proyectos, de esas cosas que hemos iniciado en la luna nueva. Muy importante la colaboración, buscar ayuda, colaborar, hacer socios. Es el momento para esto. Bien, mil gracias de nuevo por compartir este espacio conmigo. Y ahora vamos a ver qué va a pasar para cada uno de los signos en esta segunda semana de abril del 2022. Mirad, lo primero que he hecho, como en la primera semana, es sacar una carta del oráculo de los chakras. Mirad que me ha salido. Milagro. Chakra amarillo. Hablamos del tercer chakra, del plexo solar, de nuestros instintos. ¿Qué tiene que ver el color amarillo? La inteligencia. ¿De qué nos habla? De utilizar esa inteligencia. Este mes de abril, Mercurio está muy activo y nos habla de utilizar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, y así se producirán milagros. Mirad qué carta más espectacular, cómo explota todo aquello, aquellos proyectos que teníamos, aquellas iniciativas. Venga, se empiezan a poner sobre la mesa, empiezan a funcionar, se pueden llevar a cabo y se llegan a producir milagros. Recordar esta carta, hacerle una foto, llevarla con vosotras, con vosotros esta segunda semana. La voy a dejar aquí para que la podáis ver.